Hello, hello. Hello, guys, can you hear me? Good evening. Good evening, Patricia. How are you doing? How are you? Hi. Awesome. All right, I'm happy to hear that. What about the rest? How are you doing, guys? Hello, Mayra, Dennis, Marcela, Jose. Good evening, teacher. Good evening, Jose. How are you? I'm fine. Awesome, then. I'm happy to hear that. Okay, guys, I'm happy to hear you all. I'm happy that you joined today. I understand it's Friday. Sorry, I'm one head in advance. It's Thursday, all right? So we're almost done, right? Before we start the class, guys, I would like to know if you have any questions regarding the platform, acerca de la plataforma, si han tenido problemas con las respuestas de los knowledge checks. I don't know. Are you doing okay? ¿Estamos bien? ¿Puedo tomar eso como un sí? Okay, then. Sí estamos acá, ¿verdad? Yes. Yes. Okay, I'm sorry. Thank you, Patricia. All right, so, pero ya saben, ¿verdad? Si tienen alguna duda o consulta sobre, sobre la plataforma, no duden en hacerla en el chat o mediante un mensaje personal, ¿okay? Okay. Awesome, then. So, do you remember yesterday's class, guys? ¿Se recuerdan lo que vimos ayer? Relative pronoun. Relative pronouns, right? Dijimos que lo íbamos a ver el día de hoy, right? Los relative pronouns, porque a veces se genera un poquito de confusión con ellos, right? Cuando utilizar el who, which, right? Entonces veríamos eso el día, ahorita. All right, let me share my screen with you. Okay. Oops, aquí. Dame un momento. Compartir pantalla. Mi pantalla, ahí está. Can you see the presentation, guys? Yes. Awesome then, thank you very much. So as we mentioned yesterday, right? We are going over the relative pronouns, right? These are the relative pronouns, right? Some of them can be used as a subject. Some of them can be used as an object. And some of them are possessive. Ahora, vamos a hacer unas anotaciones acá. We use who, ya les voy a decir en qué momento se utilizan cada uno, pero ahorita solo les voy a decir cuáles son cada uno de estos. So this is el sujeto, right? Cuando estamos refiriéndonos a una persona, a un animal, right? Sujeto. Se pueden utilizar como sujeto, como el objeto, right? Objeto. O el complemento, se le puede decir también al objeto, ¿verdad? Y como posesivo. Ahí está. All right. ¿Quién sabe qué significa who? Significa quién. Perfect. ¿Quién, verdad? Lleva tilde en la E, ¿verdad? Si no me equivoco.
Bueno, lo siento, no puedo, no me puedo las citas en español, guys. So, vamos a utilizarla sin tilde. Which. ¿Quién se recuerda que es which? ¿Por qué? ¿Cuáles? Exacto. ¿Cuáles? Right. No, no, tranquilo, no se disculpen. All right. ¿Cuáles? All right. Y creo que cuáles lleva tilde, nada. Se las debo, I'm sorry. That. ¿Qué significa that? ¿Quién se recuerda? Okay, well, ese o eso, right? Okay. Okay. Perfect. Cuando es objeto, también se pueden utilizar las mismas, all right? Ahora, ¿quién? Ya vamos a ver. Dejémoslo hasta aquí ahorita, all right? Me voy a pasar al siguiente para que veamos cuándo se utilizaría como sujeto, cuándo se utilizaría como objeto o complemento y cuándo se utilizaría como posesivo. All right? Esta presentación se las mandaría al WhatsApp, así que no se preocupen en anotar ahorita. Si quieren anotar, no hay problema. Me avisan y yo me detengo. ¿Van a anotar? Yes. All right, me avisan entonces. Okay, teacher. Okay, awesome then. Let's continue to the next page. All right, vamos a borrar lo que escribí porque si no, no se va a entender. Okay, so, ¿quién me puede ayudar a leer el primer párrafo? Levante la manita. Me. Astrid, go ahead. Okay. Good night, everybody. Don't worry, thank you. We use relative pronouns to introduce relative clauses. Relative clauses tell us more about people and things. Thank you very much. Sentences so, two, no. Just one, la primera. Okay. Carlos Hernandez, who is 76. Yes, perfect. Has just retired. Awesome, right. So relative pronouns is as we say in Spanish. All right, los pronombres relativos, okay? Eso literalmente significa en español. So we use them to tell more information about people and things. ¿Se recuerdan que les dije que el sujeto podría ser cualquier cosa? Una persona, una cosa, un animal, right? El sujeto puede ser lo que sea. En este caso, el primer ejemplo es una persona, right? We're talking about Carlos Hernández. O Hernández, right? Si lo queremos decir bien. Carlos Hernández, who is 76, has just retired. ¿Creen ustedes, guys, que la oración puede funcionar sin esto? Si solo decimos, Carlos Hernández has just retired. ¿Tiene sentido la oración? No. No, no se preocupen. Si, ¿quién es? I consider no. Okay. Pero escuché a alguien que dijo que sí. All right. So, it can, all right, en este caso, digamos que si le quitamos eso, siempre puede funcionar. All right. Mm-hmm. Ajá, pero digamos, sería una explicación bien escueta. All right. Mm-hmm. Ajá, bien sencilla. Carlos se retiró. ¿Por qué? No sabemos. En este caso sabemos que era por la edad. Right. For example, in El Salvador, si no, corríjanme si estoy mal, el hombre se retira a los 60 y la mujer a los 55, o es al revés. ¿O están buenas las edades? Correct. Okay, awesome. Awesome, thank you. So, that is the age that you can retire. Hay personas que no se retiran a esa edad. Hay personas que se retiran de mayor edad por lo mismo de la pensión. All right, in this case, this person is 76. Digamos que si queremos dar una información sencilla, solo decimos, Carlos Hernández has just retired. Pero, ¿qué pasa con el who? El who lo utilizamos en este caso para dar más información de Carlos. ¿Por qué se retiró? Porque ya tiene 76 años, right? Who is? Si lo tradujéramos, ¿cómo se traduciría? ¿Quién me puede decir? No se preocupen. Ahorita no, ya dijimos que aquí no hay equivocaciones, all right? Entonces, no tengan temor a equivocarse. Who can tell me, how would you
translate the first sentence. ¿Quién se atreve? Diga yo. Dave, thank you. Tell me. Voy a escribirla yo, usted me dicta. In Spanish, right? Yes, please. Carlos Hernandez. Who is has this return? I'm sorry, but I have to order the sentence or oh no, or just translate. Just translate, yes. Okay. Como usted cree. I'm sorry, I'm just getting in and don't worry. No, pero usted give... ¿cómo cree? ¿Cómo cree que sería? Ahorita no hay equivocaciones, no se preocupe. Nadie lo va a juzgar. I think that is Carlos Hernandez has just retired. No, no, right? No, I didn't get it. I'm sorry. No, don't apologize. It's okay. No te disculpes. All right. ¿Quién le podría ayudar a Dave? The teacher. Who said, oh, okay, Amilcar, go ahead. Carlos Hernández, quien tiene 76 años, pero ah. Se ha retirado. Ah, okay. Thank you, bro. Okay. You're welcome. Amazing. Así tiene que ser, guys. Apoyarse entre ustedes. Amazing. So, yes. Thank you very much, Amilcar. So, yes. In this case, we are giving more information about Carlos, right? Esa persona puede ser cualquier persona. Yo utilicé ese nombre, all right? So, para que le podamos dar rostro, ¿verdad? Las oraciones. No solo utilizar los pronombres, okay? So, Carlos Hernández, who is 76, has just retired. Y como dice Amilcar, in Spanish, that would be Carlos Hernández, quien tiene 76 años, se ha retirado, right? Y como dijimos, la oración podría funcionar sin esto, right? Carlos Hernández se ha retirado, pero queremos dar más información de por qué esta persona se retiró, ¿sí? So we use who. Hasta ahorita todo claro con el who. Si se fijan, ahorita solo el who hemos visto. Yes. First. Awesome. All right. Yes. Perfect. Ahorita ya cubrimos. Very good. Awesome. So who and whom are only for people. All right. Sin embargo, hay personas que lo utilizan para animales también. All right. For example, si fuera a hablar de mi mascota. My dog is called Nino. All right. Tiene un nombre bien chistoso. So. Nino, who is 5, creo yo que tiene 5 porque él es adoptado, así que vamos a adivinar la edad. No. Has just 8, right? Nino, eight. Who is 5. Nino five, tiene 5 años. Ajá, acaba de comer, right? Comió. Y sí, acaba de cenar antes de que comió. Yes, ya comió. That's correct. Entonces, hay personas que utilizan también el who para animalitos, right? Porque si se fijan, la gente ya no se refiere a las mascotas como cosas, sino que le dicen él o ella, right? That's true. That's true. That's correct. So, you can use who as well with animals, right? If you consider them. Sometimes they are more human than us. Honestly, yes. Yeah. Sometimes they are even better. For me, humans. Yes. Yeah. That's correct. So that's the reason why you can use who and whom for animals as well. All right. Vamos a poner aquí. Animals. Whom? Well. Whom is possessive, right? I don't know if I am wrong. No. Ahorita todavía no estamos viendo el posesivo. Okay. Eso se lo puedo enseñar. Yes. But you can use whose. Ya vamos a llegar ahí. Yes. I got it. Got it. Whom. Este, guys, el whom, en realidad es como si ustedes se sienten cómodos. Es lo mismo. En este caso, who and whom is the same. All right? I can easily change it. You know, whom is 5, has just 8. All right? So you can use either. Pueden utilizar cualquiera de los dos. All right? All vamos right. con which. Perfect, perfect. So, sí, vayamos con el siguiente. Which. All right? Lo vamos a poner de otro color.
Which. Poner which. Verdecito. All right? ¿Cuál? That's correct. ¿Cuál? It's used for things. Which is only used for things. Right? And we have it here. Okay? Which for things. This is the house which Marcus built. Right? This is the house. House, is it a thing? Right? Yeah, yeah, it's a thing. Awesome. So, because we're not talking about Marcos, we're talking about the house. Yeah. Right? Mm-hmm. So, this is the house which Marcos built. Por eso en ese caso, como el no es la persona, sino que es una cosa, y en este caso la cosa es la casa, right? Utilizamos el which. And that's it. All right? Which here is for things. All right, lo vamos a poner así, miren. But in that case, would it be better what Marcos built? No? Not right. No, because in Spanish, yeah, we answer. Yeah, I'm thinking in Spanish. I'm sorry. I had to switch my switch. The Spanish, switch it to English right now. It's like okay, that, don't worry. Don't worry, but yes, and that's okay. Don't apologize, Dave. It's normal to think it in Spanish. Don't worry, but yes, in Spanish we'll use what, right? Esta es la casa que Marcos construyó, right? En este caso, digamos que sería un qué, pero el which en este caso se utiliza como la cual, right? Si lo tradujéramos, esta segunda oración sería. Esta es la casa la cual construyó Marcos. All right? Digamos que en este caso, which se convertiría en la cual construyó Marcos. Pero me quedo entrecortado aquí. Ahí está, ya se entiende mejor. All right? Esta es la casa la cual Marcos construyó. All right? And that's it. Wish. No which, con T. Sino wish. 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 Como deseo, right? Wish. Wish Marcus built. All right? Which? No which. Which es bruja. Yeah. Yes. That's correct. But, so, but CH and SH is kind of different, right? It is. But it depends on the context, right? Actually, the difference is that with CH, the sound is short. And with SH, it's longer. Okay. For That's example, the difference, right? That is the difference. With CH, you said wish. Y para deseo con S, wish. Como cuando estás callando a alguien. Wish. That's correct. Perfect. Okay, thank you. You're more than welcome. Okay, so far so good. Ahorita, acuérdense, wish is for things. Right? Cosas. Just things. Awesome. Okay, in that case, let's go with the next one. Let's go with that. All right? That. That, guys, can also be used for people and things. All right? That can be also used for people and things. All right? En este caso, sí, el that se puede traducir como un qué. Yeah. ¿Por qué? Por ejemplo, Marie Curie. Do you know who is Marie Curie? Being honest, not. It's okay. That's fine. She was a scientist. She was a pretty famous scientist. She was the first woman to win a Nobel Prize. Yes, fue la primera mujer. But for real or just an example? No, she existed. She existed. Okay. She was. She was real because she already died. Yes. Because of science. Probably she's died, right? Yeah, she died a long time ago. Yes. But she was the first woman to win a Nobel Prize. Fue la primera mujer de ganar un premio Nobel de la ciencia. Yes, you can Google it and you'll find out. Awesome, right? Yes. And amazing. What it says here, yes, it's amazing. Y lo que dice aquí es verdad. María Curie, así lo traducen, pero puede ser Marie Curie, es la mujer
que, por eso les digo, el that en este caso se puede traducir como que descubrió el, descubrió la radiación. Ah. Palabra nueva, guys. Radio. I thought in radio, the radio, like the el radio, electrodomestic. Radio. Yeah, electrodomestic. Yeah. No. Yeah, not radio. I have never seen that word before. Radio. Thank you. radio for music, right? Ajá, uh-huh, yeah, radio for music. Yeah. Oh, ajá, pero no, digamos que, ah, tienes razón. Wait. Take your time, no. Take your time. Radioactividad. Radio, okay. Radium is radioactividad, right? La radiación. Ella fue la que descubrió la radiación. Pero radium también se puede ocupar como radio, pero no radio, sino como la onda radial. Oh. Como wireless. Ajá. Oh, yeah. I was thinking in bombs and those things, and atomic bombs. And... It is. Actually, she was the one. please. please. Radiation. Please. Yes. Okay. Let me order my thoughts, right? Okay. Is radium, what is? It can mean two things. Wireless, like the radio signal, right? But in this case, no es eso. En este caso, no estamos hablando de las señales inalámbricas. En este caso, ella fue la que descubrió la radioactividad. Puede significar cualquiera de las dos cosas. How did she do it, right? She died because of it, actually. Oh. Yes, that's why she's dead. Really? Yeah. Damn. I know. But, I mean, you can look for it. She died because of radioactivity. Thank you, Marie Carey Okuri. Thank you so much. Yes. But I'm sorry. And I'm sorry, yes, too. That's correct. But if it wasn't for her, we wouldn't have a lot of things, honestly. No tendríamos un montón de cosas. I mean... Like bad things and good things, right? Yes. Unfortunately, bad things too. But we have a lot of good things. For example, people that has cancer now can go through radioactivity so they can cure themselves, right? Los tratamientos para el cáncer, por ejemplo, utilizan radioactividad. Yeah. Son bien invasivos, pero sí hay personas que se curan, okay? Yeah. So yes, unfortunately, bad things, but also good things, all right? Okay. Right? Pretty clear. Thank you so much because I was really confused. Yes, I know. It's kind of weird. I mean, we don't use that word that often. That's the reason why. Yeah. But I'm happy that I was able to clear that up. Thank you so much. You're more than welcome. So guys, that in this case, we can translate it as que in Spanish. Let me just point it out. Puedes encenderte. No hay problema. All right. Se podría traducir como que, right? Marie Curie is the woman that discover radium. How will that be in Spanish? Marie Curie es la mujer que descubrió la radioactividad. All right? Que también se utiliza para personas o cosas. Pero en este caso, no estamos hablando de ella como persona. Estamos hablando de ella, algo que hizo. Right? En la primera. What she did, right? That's correct. En este caso, no estamos describiendo a Marie como la persona, que era una mujer, no sé, alta, supongo. No estamos describiendo ella, sino que el trabajo que hizo. Right? But that, para eso se ocupa. Para las cosas o las personas que tienen que ver con eso. All right? It's a connector, right? No, in this case, it doesn't work as a connector. In this case, it works to give you more information about this person. Okay. Yes, in this case, that's what it is. So it says here, to tell us more. Wait. Here. I'm sorry. To tell us more about people and things. That's correct. To tell us more about people and things, right? Para eso se utilizan estos tres.
En este caso no son conectores como el and y el but, right? In this case, it gives you more information about people and things. All right? Okay. Okay then. So far so good, guys. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yep. Okay, right. Everybody? Excuse me, teacher. All right, let me... Our life. Yes. Voy a guardar la imagen para enviárselas después con las anotaciones. All right? Porque de todas maneras le pueden mandar la presentación, pero le pueden mandar hasta con las anotaciones también. All right? Okay, so let's continue. All right, so... There are two types, two kinds of relative clauses, guys. Who can help me read the first one? ¿Quién me puede dar a leer esta primero? Solo antes, de, antes del ejemplo. Choose your victim. I'm going to choose it. Let's see. Dave, because you're talking. Okay. Yes. Okay. Let me know when I can start. You can do it now. Mm-hmm. Okay. We use relative clauses to make clear which person we use relative clauses to make clear which person or thing we are talking about. Awesome. So that is pretty much clear, right? Ese ya lo explicamos. So we use this one to make clear which person or thing we're talking about, right? Yeah. That's it. Ya lo explicamos antes, right? Mm-hmm. Yeah. No nos estamos refiriendo a que Marie Curie descubrió la radioactividad, right? Mm-hmm. Y nos estamos refiriendo que esa casa fue construida por Jack. Ese nombre lo pueden cambiar por quien quieran, right? Which Jennifer built, which Carlos built, which Patricia built. That's correct. Anybody, right? Now, y ya explicamos también en anterior que en este tipo, in this kind of relative clause, we can use that instead of who and instead of which, right? For example, ¿se recuerdan que dijimos que who it's for people and things? And that is for people and things, right? As well. That's correct. So you can switch that up, right? Who is for people. Entonces, pues, si that es para cosas y personas, lo podemos sustituir. Y les voy a enseñar. Vamos a poner en verdecito, who. It's like a game, right? We can play with them, chain them, and right? That is correct, that is correct. It's as you wish, honestly. Es como ustedes se sientan más cómodos. Pero primero tienen que saber cuáles son para saber cuándo cambiarlos. All right? And how we use them, right? That is right. So, for example, that, it's like a versatile relative clause. El that es una cláusula versátil. ¿A qué me refiero con versátil? El that se puede utilizar para cosas y personas. Y se recuerden que el who es solo para personas o animales. Yeah. Y el wish es solo para cosas. ¿Se recuerdan? Yes. Perfect. Entonces, podemos sustituir el who y el wish con el that. Y no hay problema. Eso no es la misma oración. Vaya, pongámosle aquí. Le voy a subrayar aquí con azulito. Esta oración y esta oración. ¿Dicen o no dicen exactamente lo mismo? Marie Curie. But in a different way. But yes. It's the same thing. This is the same point, right? That is right. You can use who or that, or you can use which or that. Ahí es como ustedes se sientan más cómodos, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen algunas personas para no confundirse? Les voy a dar el tip. Que utilicen that para todo, ¿all right? Utilicen that para todo, para no estar haciendo la diferencia entre el who y el which, ¿ok? Sí, es bueno que las conozcan, las tres. Para que cuando ustedes, para que se atrevan, right, a decir las cosas de manera diferente, all right? But you can use that for both, and it will have the same meaning. Pueden decir, I'm sorry, pueden utilizar that para ambas, y va a tener el mismo significado, guys, all right? Marie Curie is the woman
who discovered radium? Marie Curie is the woman that discovered radium. Vamos con la segunda. This is the house which Jack built. This is the house that Jack built. Estamos diciendo exactamente lo mismo, solo cambiamos la cláusula. ¿Qué es cláusula? Who, which, and that. Esas tres se consideran cláusulas relativas. Right? And that's it. But there is something that is very important. That okay. Lo que está al final, lo vamos a subrayar con rojito. All right? You can leave out the pronoun if it is the object of the relative clause. Right? Podemos deshacernos del, del that si es del mismo objeto del que estamos hablando. ¿Sí? Sin planearlo. All right? This yeah. is the house Jack built. Existe la posibilidad, gentes, de que ustedes no utilicen el that. Solo que digan, this is the house Jack built. All right? Es más, si no quieren utilizar el that, lo pueden dejar de lado y no hay ningún problema. All right? That, en este mismo caso, estamos hablando de la casa. ¿Sí o no? Right? Uh-huh. ¿Cuál fue el objeto? Yep. Que lo construimos. Entonces, yep. se les puede hacer hasta más fácil. ¿Sí? Pueden hasta no decir el that. Solo decir, this is the house Jack built. Y ahí puede morir la oración. All right? Uh-huh. Pero es bueno que conozcan todo esto. So far, so good, yeah. guys. ¿Vamos bien hasta ahorita? Pretty clear. Yes. Awesome. Perfect then. Yeah. Bueno, les voy a guardar esta imagen también con las anotaciones. All right? Please send us. Uy, perdón. Dejé de compartir la pantalla. Wait, wait. Por guardar la imagen, dejé de compartir la pantalla. All right. So, let's go with the next one then. Vamos con la siguiente. All right. We also need to be careful with something. All right. When the relative pronoun is the subject or object of the relative clause, we do not repeat the subject and the object. All right. En este caso, cuando el pronombre relativo es el sujeto o el objeto de la cláusula, no repetimos eso mismo, porque si no, crea redundancia. All right. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a subrayarlo. All right. Marie Curie. No volvemos a utilizar un pronombre. ¿Sí? Solo queda Marie Curie is the woman who discovered radium. Right. Como ya estamos utilizando el who, ya sabemos que nos estamos refiriendo a Marie ella. Curie. Exacto. Yeah. Y este... Este no se utilizaría, right? Estaría de más, ¿verdad? Así como redundante, como usted Exacto. dice. Exacto. Solo como el who ya se está refiriendo a Marie Curie, no debemos y nunca, así, pero eso sí, no es que es opción. Aquí sí no debemos poner un pronombre, all right? Por eso está la X ahí, no, tachado, X, okay. all right? Porque ya con el who ya sabemos que nos estamos refiriendo al sujeto, ¿ok? We don't use she. Okay. Okay. Y lo mismo, cuando utilizamos el that, right? Ya sabemos que el that nos estamos refiriendo a la casa. Ya no utilizamos este. Oops. No. Chequecito no. Es okay. All right. No chequecito. Es X rojita. All right. Okay. Porque ya nos estamos refiriendo a la casita. ¿Sí? This is the house. Right. Ya nos estamos refiriendo a la casa. Ya no utilizamos un pronombre. All right? Porque sería redundar. Y ahí gramaticalmente sí estaría incorrecto. ¿Sí? So, just that. Y es más, hasta le facilita las cosas porque no tenemos que estar pensando qué pronombre vamos a utilizar. ¿Sí o no? Yeah. Porque ya yeah. who and that and which, it already does the job for you. It covers all. It covers all. It does the job for you. Ya hace el trabajo por yeah. ustedes. That's correct. So, just that. Okay? Okay. So far, so good. Acuérdense, no pronombres, no pronouns. If you use who, that, or which. All right? No pronouns. What else? Piece of cake, right? Piece of cake, right? Awesome.
O como dicen, easy peasy, lemon squeezy, right? Easy peasy, yeah. Good one. That's correct. Now, let's go with the next one. You can, and as I said, we use this to give more information, all right? Eso es todo. ¿Cuál es otra cosa que deben de seguir, guys? Ahorita estamos repitiendo lo mismo, pero más detallado, all right? Ya sabemos que esto damos más información, ¿sí o no? It's to give more info. There is an important thing. You have to use commas in between them to separate the ideas, all right? Siempre deben de ocupar las comitas, esta coma y esta coma, para separar la idea, ¿sí? En este caso hay dos porque está uniendo dos ideas, ¿sí? En este caso hay una porque solo está dando más información, al igual que aquí, all right? Pero siempre deben de separar la coma. Cuando hay un who, un which o un that, antes de ellas siempre va una coma para separarla del resto de la oración. Right? Okay. Ahorita no se fijen en lo demás porque todo esto ya lo vimos. Okay? Esto solamente es la fórmula que ustedes tienen que ocupar. The structure. That is correct, the structure. So far so good. Remember, always use commas to separate from the rest of the sentence. Okay? Okay. Okay, then, let's continue with the next. Y creo que esta sería la última. No, creo que una más falta. Sí, esta es la última, all right? So, you have to be careful as well, all right? Because we already mentioned that, wait. In this kind of relative clause, you cannot use that. Hay unas excepciones, all right? For example, I'm sorry. Aquí me equivoqué, fíjense. Déjenme poner esto aquí. Aquí vamos a poner Carlos Hernández. All right. Okay. En este tipo de oración no pudimos utilizar el that. Okay. Carlos Hernández, who is 76, has just retired. No podemos utilizar el that. Y no podemos dejar de utilizar el pronombre. All right. The pronoun. Okay. ¿A qué se refiere con este tipo de cláusula? Cuando estamos dando datos bien específicos, por ejemplo, como la edad, right? We cannot say that is Carlos Hernández, that is 76, has just retired. ¿Sí? Cuando estamos dando ese tipo de información. Carlos Hernández, that is 76, has just retired, is incorrect. ¿Ok? Esta oración está incorrecta. La que está correcta es esta. Right? Carlos Hernández, who is 76, has just retired. El who lo podemos cambiar solamente cuando no estamos hablando acerca de algo bien específico de la persona como la edad. All right? Y tampoco pueden dejar de lado el pronombre. Right? ¿A quién me refiero con eso? Si se fijan aquí dice, we had fried fish, which I always enjoy. ¿Cuál sería el pronombre en este caso? Sería wish. ¿Sí o no? Yeah. Ajá. ¿Por qué? Porque dijimos que como ponemos who, that, and wish, ya no ponemos el pronombre she, he, she, it, I, you, we, they. Right? Ya no ponemos esos. Entonces, estos funcionan como pronombres. ¿Sí o no? Los sustituye. That is correct. Los sustituye. ¿Se recuerdan, por ejemplo, cuando están hablando de presente simple y utilizan el dos? El dos ya hace tercera persona la oración. La oración. Entonces, digamos que estos tres te están sustituyendo los pronombres y ya no los tenés que utilizar una segunda vez. All right? Entonces, en este caso, no podemos no poner el wish, el who o el that. Y aquí notamos la diferencia, right? La primera dice, we had fried fish, which I always enjoy. Y en la segunda dice, we had fried fish, I always enjoy.
Ahí está incorrecto. Estaría bien si lo separara un punto, pero lo va separando una coma. All right? Ajá. We had fried fish. There is the mistake, right? That is correct. Okay. Podría ser correcta si la escribo así. We had fried fish, punto. I always enjoy it. Right? Right? Aquí sí ponemos el it porque nos estamos refiriendo. Ups, sí, thank you, I'm sorry. Ay, qué hice. Only A. That's correct. Thank you very much. All right. So we had fried fish. Period. I always enjoy it. En ese caso, como no estamos utilizando wish, ni who, ni that, sí tenemos que poner el pronombre al final. Pero si la estamos poniendo el pronombre, este wish, ya no ponemos el pronombre. ¿Ok? Porque si no sería redundar en lo mismo. So far, so good? Yep. Awesome then. So, quiero ver qué horas son. Ah, se nos fue el tiempo, guys. All right. Van a tener solo como 15 minutos para practicar esto. En este caso, no. Wish, ¿cuál es la traducción más clara? Fíjate que depende del contexto, porque algunas veces el wish va a funcionar como cuál o va a funcionar a veces hasta como qué. Porque, por ejemplo, porque una de las oraciones decía, wish Jack built, o la cual, right? ¿Cuál, la cual o hasta qué? Ahí depende del contexto. Sobre todo también depende de la lógica del traductor. Uh-huh. Lo que tenga más sentido en español. Right? Porque, por ejemplo, los adjetivos en inglés se dicen al revés que en español. Right? In Spanish, really? Yes, en español. Si quieres describir un carro, el carro negro. Ah, right? Yeah. Ajá, yeah. Black car. That's yeah. Correct. No vamos a decir el negro carro cuando lo traducimos. Ah, of course not. Yes, that's correct. You have to give it the logic. All right? Pero eso se aprende con la práctica. Don't worry. ¿Cuáles serían las traducciones más comunes? Esas sí te las puedo dar. ¿Cuál? Y la cual. All right? Lo vamos a poner aquí. Ok. Cual y la cual. All right? Pero ahí sí es las traducciones más comunes, digamos. Ok, guys. Como solo tenemos 15 minutos para que practiquen, se nos fue casi toda la hora, I'm sorry. Les prometo que, acuérdense, guys, que mañana tenemos clase para reponer la clase del martes de la semana pasada. Sí, ya la siguiente semana ya no hay clase el viernes. Es normal de lunes a jueves. All right? Oh, really? I didn't know. Yes, I'm sorry. Pero mañana es el último viernes que tenemos clase el viernes, all right? Y a la otra semana van a descansar el viernes, all right? Okay. Entonces les prometo que yo sé que les robé bastante de tiempo. Lo voy a volver a explicar mañana y mañana lo vamos a explicar, lo van a practicar ustedes más tiempo, ¿okay? Okay. So, ¿qué quiero que hagamos ahorita? Quiero que por lo menos hagan unas dos oraciones cada uno, all right? No se preocupen si sienten que se van a equivocar porque tenemos poquito tiempo. All right? Mañana lo haríamos con más tiempo. But what I want you to do, I want you to practice these three words. All right? Quiero que me practiquen estas tres palabras. Para que se les haga más fácil, les voy a pegar aquí en el chat cuáles se ocupan con cuáles. All right? All right? Right. Good. We use who and whom for people. We use wish for things, and we use that for people or things, all right? Ya lo tenemos ahí. ¿Qué es lo que se hace? Se da más información de lo que se está hablando, ¿sí o no? All right? Yeah, provide information. That's it, provide information, all right? So, that's what I want you to practice. Yo sé que tenemos poquito tiempo, pero mañana les prometo que van a practicar más, all right? Solo por eso lo voy a poner en pareja para que puedan practicar más. All right? So please, let's go ahead and accept the invitations, guys. Okay. Thank you.
Hello, hello, guys. Can you join the breakout room, please? Hello, Jorge. Can you join the breakout room, please? Hello, can you accept the invitation, please? ¿Pueden aceptar la invitación a la sección de grupos, por favor? And then I will be my turn. Only I have two right now. Ah, okay, you... okay, don't worry, don't worry. That's my turn. Okay. So let me think, maybe with wish, right? Wish of this house, this the house I like. Okay. I like a big house. A big house, yeah, like a mansion, right? Why not? Yeah, why not? We can say, which of these pets do you like? Yeah, that's a good one too. If you have dog or if you have a cat. Do you like rap? Oh, for rap music or what? Rabbit. Rabbit. Yes. I like animals in general, bro. Yeah. I don't have a favorite, but if I had to choose one, I prefer dogs than you cats. Like, but I have a cat too. But before like I had. Yeah, why not? They are pretty relaxed. They are pretty quiet. They don't make any noise. A snake or like a pet? Cat as a pet. No, do you like a snake or? Snakes. Snake. Snakes. Like a pet. It would be interesting, but I think that is illegal. Snake is very dangerous as well. But yeah. It's illegal as well. Remember, if you get a snake, remember that it's illegal. You can go to the prison for that. I want to tell you a thing very, very sad for me. Why you're sad, bro? Yes, we had... excuse me. No worries. Then we had a
A small cat. A small cat. Yes, a small cat. Okay. Mm-hmm. And right now he's missing. Oh, really? Damn. He missing last Saturday. Oh, really? Yes. And what age he has? Excuse me? What age? Age. 1 year, 2 years, or a few months? His age is like 1 year. 1 year? Yes. Okay. You said that it's a cat, right? What? It's a cat, right? It's a cat. But right now it's lost. But you don't have to worry too much, because remember that cats, they are very smart. It's not like a dog. If you lost your dog, probably it is, it will be starving. He wouldn't find something to eat. But cats, they are very smart. They look for something to eat, and they protect theirself. But here in the house, it had a lot of food. Really? In the house. But it's a man or a girl that your cat. It's a girl or a man or a boy. It's my pet. The cat. Por ejemplo, tú puedes agarrar entonces este wish y usted puede decir wish, ¿ah? Porque generalmente son para preguntas. Es el lo que nosotros, yo conozco como la W questions. O sea, estas son de la W question, como what, who, where, wish, todas estas. Entonces, wish, podemos decir, vamos a hacerlo en español, vamos a ver si nos sale. ¿Cuál de estos libros es la Biblia? Hablábamos en inglés, ¿verdad? Hablábamos en inglés, a ver. Which. Ok, sí. Which the. Which of. With the books. Is. The Bible. Vamos a ver, después le vamos a preguntar a ella si está bien. Por ejemplo, digo yo, ¿verdad? Which these guys are Peter, por ejemplo. ¿Cuál de estos chicos es Peter? O no sé si estará bien. No, pero es para cosas. Entonces no sirve para personas. Entonces tiene que ser para cosas como Biblia, libros. Ajá. O, por ejemplo, podríamos preguntar cuál de estos carros es azul. Por ejemplo, como es una cosa. Yeah. Which car is blue. Uh-huh. With the cars, porque son varios carros. Okay. The is blue. Is blue. Uh-huh. With the cars. It's 14. Blue. Okay. Sí. Okay. Uh-huh. Más que todo es por pregunta, okay. Para wish, según lo que me dice. Sí, es que wish. Entra entre una serie de que le llaman, la gente le llama, se conoce las preguntas WH. Ay, perdón, ¿quién está ahí? Hay una persona con nosotros. Jenny, excuse me. It's okay, don't worry. Ay, man, sorry. No, pero perdóname. Nada, okay. No te preocupes. Jenny, ayúdenos con ese wish, porque ese wish nos está comiendo ahorita. Sí, la W question entra entre esas, pero explícanos, Jenny, please. Sí, don't worry. Sí son preguntas WH, pero en este caso no se están ocupando como verbos, digamos, sino que se están ocupando como pronombres. En lugar de decir el nombre de alguien, se utiliza esto. Le voy a dar un ejemplo. Una pregunta WH con wish está perfecta la que usted hizo. Entonces, which of these are por ejemplo, Bible? Which the book is the Bible? Ajá. Which the car is blue? ¿Está bien? Como question está bien.
Sí, está perfecta. Porque digamos que como question está ocupando verbo, una acción. Porque usted me dice, ¿cuál de estos libros es la Biblia? It's the Bible. That's correct. Which of these books is the Bible? Ya la gente le va a responder cuál de esos, ¿verdad? Pero en este caso, este wish que les acabo de explicar, ya no funciona como pregunta ni verbo, sino que funciona como sujeto, como pronombre. Ajá, entonces digamos que se está refiriendo al sujeto. Ajá, en este caso ya no sería cuál, sino que sería, por ejemplo, Jennifer Valiente, quien tiene 26 años, es estudiante de matemáticas, por ejemplo, right? Entonces, en este caso, el cual, quién, perdón, de who, ya no estoy usándolo como verbo, sino que estoy utilizándolo como sujeto mío, de Jennifer. O sea, es para dar más información. Entonces, who, por ejemplo. No. Y el wish, cualquiera de esos tres, en esto que acabo de explicar, ya no funcionan como acción de pregunta. Vale, por ejemplo, which is Jennifer? ¿Quién es Jennifer? De todas esas personas que están ahí. Who is Jennifer? Right? ¿Quién es Jennifer? That's or that is Jennifer, ¿verdad? Que me están señalando. En este caso, las que acabo de mencionar, digamos que serían verbos. Right? Preguntarles, hacerme la pregunta, ¿quién, cuál o eso? Right? En este caso ya no. En este caso solo me estoy refiriendo al sujeto, a la persona. Estoy dando más información de la persona. Si gustan, les puedo buscar más ejemplos para el día de mañana porque ya nos comió el tiempo. Porque de todas maneras, este tema es bastante amplio. Y les voy a hacer la comparación entre las WH questions y estas para que quede separado cuál es cuál. ¿De acuerdo? Okay, please. Thank you. You're more than welcome. So let's go back porque ya vi que es hora. Yes. Yes. Just one minute. So let's go back, guys. Gracias. Thank you. No, gracias a ustedes por acordarme porque honestamente se me habían olvidado los WH questions. All right. Pero voy a explicar eso mañana. Okay. Okay, then. So let's go back. Regresamos. When? Tomorrow or right now? No, tomorrow, porque ahorita ya no tenemos tiempo. Yes. Please, because for me, it's como se llama, complicated right now on the stand-up. Yeah, I know. Okay, so okay. I'm gonna make the difference tomorrow. Le voy a enseñar la diferencia. Please. Yes. Okay, let's go back. Okay, thank you. Bye. Okay. Okay, guys, I was talking to the group of Jorge Herrera, all right? And he reminded me of something, que eso es lo que veríamos mañana. La diferencia entre estos pronombres y las preguntas WH, porque dos de estas que acabamos de ocupar son preguntas WH. Entonces, como mañana tenemos clase, mañana haríamos la diferenciación entre por qué estas ya no se consideran preguntas WH y cuándo utilizamos esta en lugar de las otras, all right? Porque sí creo que hay un poquito de confusión en eso. No se preocupen, todavía tenemos tiempo para aclararlo. Lo haríamos mañana, all right? So, thank you very much, guys. Thank you, everybody. De verdad que los aprecio un montón. Gracias por haberse conectado el día de hoy. Y espero verlos el día de mañana. Remember that tomorrow we will clear this up. Vamos a aclarar esta situación, all right? Thank you, guys. Okay. See you tomorrow, guys. Take care. Take care, guys. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Bye. Bye, teacher. Bye-bye, Arlen. Bye, Astrid. Bye, Dave. Bye, Jorge. Bye, Denise. Bye, Milker. Bye, teacher. Bye, take care. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Take care. Bye-bye, everybody. Bye-bye. Have a good night. You too. Thank you. Bye.